Hola Pablo. Hola. Eh, bueno después de esta victoria no sé si el equipo necesitaba más los tres puntos o una victoria tan contundente para subir un poco la la moral del equipo. Hombre, fundamentalmente los puntos que es para lo que trabajamos no pero si lo hacemos de esta manera contundente convenciendo. Con el juego y con el acierto, que es lo que nos venía faltando habitualmente, pues eh, se junta todo, ¿no? Pero mmm, igual que cuando las cosas no nos salían en cuanto al acierto, pues eh, decíamos que estábamos en el buen camino, ahora tampoco podemos pensar que por esto tenemos que bajar ni mucho menos los brazos, porque eh, cualquier equipo pues, te puede pintar la cara siempre y cuando no, no compitas al 100% a una Girona. ¿Qué ha cambiado exactamente, pero? ¿Tú has visto otro Girona? O... Sí, sí. Pues eh, yo creo que lo único que ha podido cambiar es el, el acierto. O... Bueno, que, que ya es mucho, ¿no? Pero yo creo que seguimos siendo un equipo reconocible, que somos fieles a, a nuestra forma de jugar, independientemente de, del sistema que utilizamos, que hoy. Pues bueno, nos han eh, intentado contrarrestar jugando eh, de una forma parecida, pero mucho más defensivo, ¿no? con una línea de cinco que no nos permitía llegar con comodidad a, a las bandas y luego una línea de cuatro para todavía incomodarnos más. ¿no? Y, y la clave yo creo que, que ha sido que hemos podido acertar. He de decirte que cuando he visto desde el banquillo eh, el paradón de Santa María remate de Jairo... Pff, ya he dicho jobar. Igual volvemos a las andadas porque era para estar levantando los brazos ya celebrando el gol, pero el equipo ha, ha seguido, ha insistido y, y bueno eh, hemos doblegado a un rival que aunque el resultado sea muy contundente, pero pocos equipos aquí han hecho dos palos y ellos eh, lo han hecho, así que eh, el resultado para nosotros es eh, muy importante, pero tampoco nos tiene. que cegar en absoluto y, y nada, seguir trabajando y seguir en, en esta línea que nos queda eh, mucho que sufrir todavía. Pablo, bona nit. Hola. Jo estaria a prover també haver vist una altra Girona avui i més enllà de la contundència del 4-0, par parlaria només de la primera part amb un sol gol, però la pregunta és, amb un sol gol és la primera millor mitja part de, de la temporada? Mmm... no sé, lo tendría que, anal que analizar mucho, ¿no? pero yo no creo que hayamos jugado Eh, peor que, que en otros partidos, eh, pues sí que hemos tenido ese acierto. Quizá hoy la mayor dificultad es que ha habido un equipo que ya nos había pasado, que venía a Montilivi a, bueno, pues a encerrarse un poco, entre comillas, para aprovechar a la, la, las contras, sabiendo que nosotros, pues. Eh, somos bastante, o nuestra idea es bastante ofensiva. Otros equipos, pues llámese, no sé, Córdoba, Lugo, Huesca, más o menos todos los que han venido, eh, lo hacían con una línea de cuatro, ellos todavía más con eh, cinco y cuatro, y el tener esa tranquilidad, esa pausa muchas veces con balón el variar eh, el juego en corto con el juego largo el seguir siendo igual de buenos como lo somos cogiendo las segundas jugadas y apretando pues nos ha hecho quizá un equipo eh, que ha sabido tener la paciencia y ha sabido eh, pues combinar ese tipo de juego para al final pues seguir haciendo lo que es nuestra idea que es llegar por banda y centrar rematar y coger, sino esas segundas jugadas sino dejar salir al, al rival de su de su terreno de juego aquest 2016, victòria contra el Valladolid, i avui s'anirà cap a casa dient por fin dos seguides a casa? Bueno, por de pronto siempre os digo que, que vivo de realidades y la realidad es que, que sí, que hemos conseguido estas dos victorias, que lo que más me importa, bueno, lo que más no, me importan muchísimo los puntos porque vivimos de eso, pero eh, lo que es por lo que sí me voy satisfecho es porque además son eh, muy merecidas y el equipo pues sigue Desde mi punto de vista, compitiendo bien, sigue creyendo en, en lo que hacemos, y, y bueno, yo creo que somos y seguimos siendo un equipo que, que nos merecemos más de, de lo que el fútbol o la clasificación ahora dice. Pablo, buenas. Hola. Uh, llegados a este punto, acaba la primera vuelta. Me gustaría que me hicieras una valoración. Acabáis con 25 puntos. Parecía que iba la cosa muy mal, pero bueno, son números de permanencia. No sé qué valoración me haces de, de esta primera vuelta. Bueno, yo es que te digo, soy objetivo. Lo más objetivo que hay son los puntos y la clasificación. Eso dice que vamos a pasar apuros para mantener la categoría. Pero si miramos y nos guiamos por sensaciones, hay gente que, que sí que las valora mucho y bueno, yo como entrenador tengo que ser eh, crítico con las cosas que, que hacemos mal, pero también tengo que bueno, reconocer las cosas que hacemos bien y creo que eh, hacemos mucho más bien que mal. Con lo cual, para mí eso es positivo. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de refrendar todo eso que hacemos bien con resultados y esa es la idea que tenemos para la segunda vuelta. Y te quería hacer una segunda, ya sé que si no sueles individualizar, no te gusta, pero yo te quiero preguntar por un jugador que está destacando bastante, que es Kiko Olivas, hoy metió dos goles. No sé, que su rendimiento no sé si te está sorprendiendo o si es ya lo que esperabas de él, no sé, una pequeña valoración de... de bueno, él. creo que es el jugador probablemente con Isaac que más partidos habrá jugado. Eh, si ves estadísticas, que ahora nos podemos hasta aburrir con todos los medios que hay de, de la cantidad de estadísticas que hacen, el otro día veía que... Era el, el futbolista que más duelos individuales ganaba de toda la liga, con lo cual, eh, pues eso ya dice mucho. Y ahora, si, si lo refrendas todavía con, con el, el gol, que además, bueno, pues eh, me alegra también porque somos un equipo que hacemos muchas cosas bien y que metemos muchas horas para eh, tener rendimiento en el balón parado, y hasta ahora, pues nos estaba costando y hoy, pues. Hemos tenido eh, esa, ese acierto, digamos, ¿no? esa fortuna, ese acierto en, en la cabeza de, de Kiko. Sí, Como decía papi, dos victorias consecutivas a, a casa y eh, la semana que viene tornaría otra vez. Supongo que sería muy importante, ¿no? Tres victorias consecutivas y me estaría en cuenta que el Sí, hombre. Siempre se suele decir que los equipos se tienen que hacer fuertes en casa, que gran parte de la temporada eh, pasa por los puntos que se consiguen en casa nosotros el año pasado teníamos más puntos eh, fuera que, que dentro pero ya te digo yo creo que por sensaciones podemos estar relativamente tranquilos porque el rendimiento del equipo en casa eh, en cuanto a juego y posibilidades de ganar eh, pues es, es bueno. Eh, te diría otra estadística que es muy complicado también ganar. dos partidos seguidos cuando vienen consecutivos, pues otra motivación más que tenemos nosotros para eh, seguir rompiendo eh, estadísticas y, y bueno, ahora ya solo pensamos en, en el Atleti. Pablo, dèiem en broma la retransmissió que molt bo ha de ser l'Equitx el dia que debuta l'equip ja marca 4 gols. Els gols de Jairo i Mata són efecte l'Equitx? Pues eso nunca se sabe, pero siempre decimos que, que la competencia es sana y que la competencia es buena y yo creo que eso lo tenemos todos asumido los futbolistas y en cualquier trabajo cuando tenemos eh, a alguien que nos está apretando porque el ser humano al final pues se acomoda y es difícil que por uno mismo pues eh, con el paso del tiempo sigamos sigamos siendo muy exigentes pues igual esa exigencia nos la da la gente que viene por detrás le vemos las orejas al lobo y decimos si con todo eso que hay detrás tengo que hacerlo muy bien y no dar ninguna ventaja para que eh, siga haciendo lo que, lo que tengo que hacer que es jugar e intentar jugar de titular eso me lo demuestran, lo demuestran también en los entrenamientos y al final pues eh, yo solo digo muchas veces a ellos por lo que se os paga es por eh, entrenar, por ser profesionales y luego ya está el calificativo que quieras que lo podemos decir ahí dentro del entrenador para elegir y tratar de equivocarse lo menos posible. Una última para para me va, ¿dins al entrenador 6 de 6 en estos dos partidos? Para mí sí. Porque soy exigente y quiero ganar siempre. Eh, si antes del partido o de esta racha he oído no racha, sí, perdón, antes de, de estos dos partidos en casa, pues hay gente que seguramente firmaría una victoria y un empate, yo eh, no soy así, creo que haría mal mi trabajo si no fuera exigente y yo siempre pienso en, en ganar, no solo estos dos, sino ganar todos los partidos porque creo que, que de la autoexigencia puede salir eh, la mejoría y, y conseguir más éxitos. Sí, venga, gracias. Sí, venga, gracias.